Me da gusto volverlos a ver en esta ocasión conectados ya. Les damos la cordial bienvenida a todos los que están viéndonos a través de esta transmisión, esperando que estén listos para escuchar la palabra de Dios, para cantar y para aprender a hacer su texto, su manualidad, como cada 8 días lo hemos estado haciendo. Me da mucho gusto ver también que muchos han estado participando. Felicidades, niñas y niños. Que Dios les bendiga mucho y felicidades también a los papis que los están apoyando también seguramente desde sus casas en darles el material y todo para que los niños puedan hacer su trabajo manual. Dios les bendiga, papis. Les doy la bienvenida a los niños que se han conectado ya, a Ariel y David desde Delaware, Estados Unidos, y su hermanita Arlette, que tiene 1 añito, pero seguramente también nos está oyendo y viendo, ¿verdad? También a Jaden, Sara y David. Listos están, que Dios les bendiga. ¿A quién más? Gadiel, felicidades, Dios te bendiga, bienvenido. A Elías, a Daza, Adriel y Benjamín, bienvenidos también. Y bueno, pues estamos ya listos aquí para comenzar a escuchar y las alabanzas y la palabra de Dios. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Primero, Dios, que todos hayan estado muy bien. Y bueno, pues en esta mañana estamos aquí la hermana Miriam, la hermana Claudia y yo para darles la clase del día de hoy. ¿Están listos? Espero que sí. Miren, ya el día de hoy vamos a terminar nuestra serie de los de No al Halloween. Y esa serie termina hasta hoy con las últimas 4 preguntas que les vamos a hacer. A partir de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Tienen que estar listos y atentos a lo que vamos a empezar a aprender esta ocasión. Y bueno, pues una situación que vi en las respuestas, muchas felicidades a los que contestaron, mandaron sus fotos. Y algunos niños no contestaron las 4 preguntas que la hermana Claudia les hizo. Solo contestaron 3 preguntas. Entonces, tienen que tener mucha atención cuando vean la repetición de la transmisión. No le corten, no digan, ay, pues ya son estas 3 preguntas. No, la hermana Claudia hizo 1/4 pregunta que varios no contestaron y por lo tanto no se les va a tomar en cuenta ese punto, solo medio punto, ¿sale? Porque otros niños sí las contestaron. Bueno. Espero que hayan pongan atención en la transmisión. Tienen que volver a repetir la transmisión para que la vean completa. No nada más es de contestar y mandar sus respuestas, es de poner atención y ver y aprender también y contestar bien las preguntas. Otra cosa, en las respuestas que ustedes nos mandaron, muchos niños escribieron Espíritu Santo en una de las respuestas y está bien, pero está mal escrita. Se tiene que escribir así,
Espíritu Santo, la E mayúscula y la S mayúscula, porque Espíritu lo escribieron con E minúscula y eso no está bien, porque estamos hablando del Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios. Entonces recuerden, es un nombre propio, tienen que tener cuidado. También, por ejemplo, la palabra Dios y Jesucristo, también tienen que escribirla con D mayúscula y con J mayúscula. ¿Para qué? Para que ustedes vayan aprendiendo a escribir bien esas palabras y no se les pase, porque eso es muy importante también. En la Biblia, cuando se refiere al Espíritu de Dios, escribe con E mayúscula, y cuando habla de nuestros espíritus, es con E minúscula. ¿Sí comprendieron? Bueno, espero que sí. Ahora vamos a hacerle las otras 4 preguntas para que respondan durante la semana o durante el chat y puedan contestarlas y generar puntos. Acuérdense que con estas preguntas cerramos el de no al Halloween. Y ya, ustedes si no pudieron mandar sus fotos anteriormente, si las pueden mandar está bien, pero ya no se van a contar como para los puntos. De todas formas, no es que para que junten puntos y ganen premios, no es para eso. Es para que ustedes vayan aprendiendo más de la palabra de Dios, tengan eso en su corazón. Recuerden que es una arma que tenemos que usar en toda nuestra vida. Textos de memoria, citas de la Biblia. Tenemos que estar bien armados, como hace 8 días hablamos, ¿recuerdan? Bueno, les voy a decir la primera pregunta, a ver si se acuerdan, y si no tienen que volver a ver la transmisión. Dice, ¿cuántas armas debe tener la armadura de Dios? ¿Cuántas armas tiene que tener la armadura de Dios? ¿Se acuerdan que vestimos a un niño? ¿Cuántas armas le pusimos a ese niño? ¿Ok? Segunda pregunta, dame el nombre de cada parte de la armadura de Dios. Dame el nombre de cada parte de la armadura que Dios nos pone. ¿Cuáles son esas partes? Dame el nombre. ¿Cómo se llama lo que va aquí? ¿Cómo se llama lo que va aquí? ¿Nos cubre? Todo eso, dame los nombres. ¿Y cuál es? O sea, con referencia, a ver si se acuerdan. Y si no, acuérdense de ver la transmisión o leer en Efesios 6:10. Si un soldado de Dios usa su espada, ¿qué necesita saber o aprender? Cuando un cristiano, un niño o una niña cristiana o cualquier cristiano usamos nuestra espada, ¿qué es la espada? ¿Qué tenemos que aprender? Y decimos, estamos usando la espada. ¿Cuál es la espada y qué tenemos que saber o aprender? Última pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en todo tiempo para vencer al diablo? ¿Qué tenemos que hacer para vencer al diablo? ¿Ya se acordaron? Bueno, vayan contestando sus preguntas, ya sea en el chat o en foto, se les va a considerar. Recuerden, son 4 preguntas, no se les vaya a pasar. Bueno, ahora vamos a comenzar ya nuestra escuelita. Espero que ya estén todos listos. Vamos a ponernos en manos de Dios. Y después vamos a cantar y luego vamos a estar atentos a escuchar la palabra de Dios para aprender más de Él. ¿Están listos para orar? Con toda reverencia, cierren sus ojitos, inclinen su cabeza y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia una vez más para darte las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a este domingo, Señor, de escuelita dominical para los niños y niñas que nos están viendo desde sus casas. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos bendigas, nos ayudes, nos ilumines, que tu Espíritu Santo dirija a cada una de nuestras hermanas, la hermana Miriam, la hermana Claudia y mi vida, Señor, están en tus manos, para que tú nos uses conforme a tu voluntad, Padre bueno, que seamos de bendición para estos niños que nos están viendo y para sus padres. Y para todo aquel, Señor, que está viendo esta transmisión, te invitamos, bendito Dios, que tú vengas aquí a este lugar, Señor, y también a los lugares donde está cada niño, cada niña, Señor, que les bendigas, le abras el entendimiento, le abras, Señor, su corazón, Padre bueno, para que todo lo que hagamos, Señor, lo retengan, bendito Padre. Bendice a sus padres, a su familia, a su hogar, y permite, Señor, que nada nos distraiga, Señor, que nada pase, sino que todo sea para bendición y para glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor, que tu nombre sea glorificado y bendice nuestras vidas en todo lo que hagamos en este momento. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, chiquillos, entonces ahora ya estamos listos para cantar, ¿verdad que sí? A ver, hagan sus manos así, estírense y vámonos a cantar. Que Dios les bendiga, los dejo con la hermana Claudia.
Hola chicos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén conectados ya todos por ahí. ¿Estamos listos para alabar y glorificar el nombre de Dios? Muy bien, pero antes yo quiero que ustedes compartan este video para que muchos niños como ustedes puedan también saber de Jesús. Así que agarren, compartan ese video para que muchos niños escuchen las alabanzas, escuchen la historia que esta mañana tenemos preparadas para que ustedes lo puedan escuchar, ¿sí? Bueno, vamos a cantar un canto que está muy bonito. ¿Ustedes sabían que son especiales? ¿Sabían ustedes que son especial para su mamá, para su papá, para su abuelita, para su tío, para sus amigos, sus primos? Sí, sí sabían. Pero saben, también son muy, muy especial para Dios. Y porque como nosotros somos especiales para Dios, Dios nos tiene un regalo. Así que ahora en esta clase, en este día, durante la clase, yo quiero que pongan mucha atención, tanto en la clase como en los cantos y en el texto, para que sepan ustedes cuál es el regalo que Dios nos tiene. Pero ¿por qué nos tiene Dios un regalo? Porque somos especiales para Él. Así que vamos a cantar este canto y vamos a, aquí va a pasar la letra, yo quiero que lo vayan leyendo, lo vayan cantando. Y si no se lo aprenden ahorita, después vuelven a ver la transmisión y la vuelven a cantar para que ustedes se lo aprendan. ¿Están listos? Muy bien, vamos a empezar. Abusados, ¿eh? Vamos a ir leyendo. Cante. ¿Ya vieron?
Somos muy especiales para Dios. No importa que estemos chaparritos, gorditos, prietitos, peloncitos, que estemos chimuelos, no importa. No te importa que tengamos un dedito más chiquito, más grande. No importa, para Dios somos iguales. Aunque tengamos defectos y cualidades, para Dios somos iguales y somos muy, muy especiales. Así que ahora los invito a que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a la enseñanza, vamos a la clase con la hermana Miriam. Yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a empezar una nueva serie. Así que pongan mucha atención y nos vemos en un ratito. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy, ¿sí? Quiero que observen. Vean, aquí tengo un libro, pero este libro es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque no tiene letras como los libros comunes, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Tiene diferentes colores. ¿Pero qué creen? Que estos colores nos van a enseñar la historia más hermosa que hayan escuchado, ¿sí? Y pues a mí me gusta mucho leer los finales de las historias o de los cuentos, ¿sí? Para saber, pues, en qué termina. Si me gusta cómo termina la historia, pues compro un libro, pero si no, no lo hago. Y por eso vamos a empezar con la última página de este libro. Observen qué color es. Es un color muy hermoso. Vean, es el color dorado, ¿sí? Y vamos a empezar, ¿sí?, con algo muy importante. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él derramó toda su sangre, Él murió por cada uno de nosotros, pero nos dice la palabra de Dios que el tercer día resucitó, volvió a vivir. Y cuando Él vuelve a vivir, ¿sí?, se les empieza a aparecer a todos sus discípulos. Entonces, un día el Señor resucitó a todos sus discípulos en un monte que es en el Monte de los Olivos. Y ahí lo sentó el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús les empezó a dar ordenanzas que ellos tenían que hacer, que tenían que obedecer, ¿sí? Entonces, pues platicó con ellos y de pronto cuando empezó a levantar sus manos, los bendijo y en ese momento Él empezó a subir, a subir, a subir, a subir, y todos observaban hasta que el Señor Jesús desapareció en el cielo, y todos estaban observando muy bien arriba en el cielo cuando de pronto unos ángeles se les aparecieron y les dijeron: hombres galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Señor, ¿sí?, Jesús, que fue tomado de vosotros y ha subido al cielo, así vendrá otra vez, como ustedes lo vieron, subir al cielo. Esto lo encontramos en Hechos 1 del 9 al 11, ¿sí? Esto nos lo platica la palabra de Dios. Entonces, ellos pues estaban observando y de pronto también estos mensajeros de parte del Señor desaparecieron. Vean qué hermoso. ¿A dónde había ido el Señor Jesús? Al cielo, ¿verdad? Déjenme platicarles que el Señor Jesús, antes de que viniera a nacer aquí en la tierra, en un pesebre, Él ya vivía en el cielo. Él dejó ese lugar tan hermoso para venir a la tierra, ¿sí? Y pues en la palabra de Dios, que es el libro que nos ha dejado Dios para conocer más de las cosas que a Él le agradan, ¿sí?, de cosas muy importantes y aún a cosas también del cielo, ustedes van a decir: bueno, pero ¿qué cosas son tan importantes? Pues fíjense que en la palabra de Dios nos dice un texto: porque de tal manera amó Dios al mundo. En lugar de poner mundo, vamos a poner nuestro nombre. Porque de tal manera amó Dios a Miriam. Porque de tal manera amó Dios a Gadiel. Porque de tal manera amó Dios a Adasa. ¡Vean! El Señor nos ama en gran
grande manera. El Dios que hizo los cielos, la tierra, todo lo que podemos observar, los planetas, el universo, nos ama. Y nos ama tanto que, ¿qué creen? Que Él fue a preparar un lugar para nosotros. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Y pues vamos a ver en esta hora lo que nos habla la palabra de Dios de las cosas que no hay en el cielo. En Apocalipsis 21:22, ¿sí?, nos menciona que allá no hay templos, ¿sí? No hay templos. ¿Por qué? Porque el templo es el Dios Todopoderoso y Jesús. ¿Para qué nos reunimos nosotros en el templo? Para alabar y glorificar a Dios. Y allá en el cielo vamos a estar alabando y glorificando al Señor en cualquier instante. No vamos a necesitar reunirnos. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la presencia de Dios. También nos menciona algo muy importante en Apocalipsis 21:23, que allá no va a haber sol y no va a haber tampoco luna. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el sol y la luna? Son las lumbreras. En el día el sol alumbra completamente toda la tierra. Y en la noche la luna alumbra para que no esté tan, no haya tantas tinieblas, para que no esté tan oscuro, ¿verdad? Entonces, ahí no se va a necesitar el sol y la luna. ¿Por qué? Porque ahí la presencia de Dios va a iluminar completamente todo ese lugar. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? También cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿verdad?, que Él era la luz del mundo. Entonces imagínense, esa luz tan brillante, tan hermosa, va a resplandecer también allá en el cielo. Otra cosa también que no va a haber en el cielo, y lo dice en Apocalipsis 22:25, que ahí no va a haber obscuridad. La obscuridad, sí, pues es en las noches, y en las noches a donde no hay luz eléctrica, que ponen unas velas para alumbrarse. A donde hay luz eléctrica, pues cuando llega la noche prendemos los focos, las lámparas, ¿verdad? Pero a muchos quizás de ustedes no les gusta que llegue la noche. ¿Por qué? Pues porque no se quieren ir a dormir. Otros porque les da miedo las tinieblas, ¿sí? O que esté todo oscuro. Pero allá en el cielo no va a haber oscuridad, no va a haber tinieblas. Otra cosa que nos menciona la palabra de Dios, ¿sí?, a estos pequeñitos, ¿qué están haciendo? Están llorando. ¿Cuándo lloran ustedes? A lo mejor cuando nos regaña nuestra mamá, o a lo mejor nos caemos y nos lastimamos, ¿verdad? O nos sentimos muy tristes. Pues fíjense que en Apocalipsis 21:4 nos dice que ahí no va a haber llanto, no va a haber tristeza. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? No vamos a tener estos sentimientos que a veces nos hacen sentir muy, pero muy mal. Otra cosa que no va a haber allá en el cielo, muchas veces aquí en la tierra, pues nos sentimos mal, que nos duele el estómago, que nos duele la cabeza, que nos duele nuestro cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces no aguantamos y tenemos que ir al doctor. Entonces el doctor nos manda unas pastillas o inyecciones, ¿sí? Y no, muchas veces no nos gusta esto. Pues allá nos dice la palabra de Dios que tampoco va a haber enfermedades. ¡Qué precioso!, ¿verdad? Nunca nos vamos a sentir mal. Siempre vamos a estar contentos, felices, dichosos en la presencia de nuestro Dios. Y también en Apocalipsis 21:4 nos menciona, ¿qué es esto? Es una lápida, y la usan aquí en la tierra para ponerlos en los panteones cuando una persona muere. Pues, ¿qué creen? Que en el cielo no hay muerte, porque ahí es la vida eterna, o sea que es para siempre, y ahí no hay muerte. Otra cosa mucho, muy importante, ahí no hay pecado. Aquí tenemos un corazón
negro, que nos representa que está sucio, que hay mucho pecado. ¿Qué es el pecado? Ya hemos dicho que es todo lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, el mentir, el desobedecer, el ser orgullosos, el creernos más que otras personas. Sí, todo esto es pecado. Entonces, nada de pecado va a entrar en el reino de Dios. Piensen ustedes, ¿qué cosas hacemos todavía que a Dios no le agrada y que es un pecado que hay en nuestro ser? Piénselo. ¿Sí? ¡Qué feo! Si tú tienes ese pecado, no vas a poder entrar al reino de Dios. ¿Sí? Vamos a ver que todo esto, ¿sí?, que no hay en el cielo, lo vamos a repetir, no hay templos, no hay luz, no hay sol, no hay luna, no hay oscuridad, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay muerte y tampoco pecado. Todo esto le vamos a poner aquí un tache grandote porque todo esto no hay en el cielo. Todo esto no existe allá, ¿verdad? Y en la palabra de Dios, pues nos dice que Él fue, ¿sí?, al cielo, ¿sí? ¿Y qué hay en el cielo? Ustedes van a decir, ¡ay, pues está el trono de Dios! ¡Está Dios en ese lugar! ¡Sí, es verdad! Ahí se encuentra el Señor, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué otra persona quieren ustedes ver en ese lugar? Piensen en alguien muy importante, ¿sí? Al Señor Jesús. Imagínense, va a estar el Señor Jesús. Yo quisiera, pues, llegar ante Él, abrazarlo, besarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro deseo estar en la presencia de Dios siempre. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Aparte, nos va a enseñar, ¿qué creen que nos va a enseñar? Sus heridas. Cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, nos va a enseñar su costado, ¿sí? Donde traspasaron los clavos en las manos, en los pies, todo esto no lo va a enseñar, ¿sí? Y aparte, hay otra cosa hermosa que nos menciona en la palabra de Dios, ¿sí? Que hay una calle muy especial. Y esta calle, ¿qué creen? Que es de oro puro. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Esto nos lo dice en Apocalipsis 21, del 19 al 21. Aparte de las calles de oro, nos menciona, ¿verdad?, que los cimientos de esta ciudad son de piedras preciosas. Y aparte, las puertas, hay 12 puertas que son de perlas. ¡Qué hermoso lugar!, ¿verdad? Y también nos menciona que hay un río. Un río hermoso, maravilloso, que el agua es cristalina, que es, tiene agua de vida. Vean qué hermoso, dice que es resplandeciente esta agua y aparte que es de cristal. ¡Qué bonito! Y aparte nos habla en la palabra de Dios que hay un árbol muy especial y este árbol se encuentra, sí, en medio de la calle y está también entre el río de un lado y del otro. Y está este árbol que es el árbol de la vida. ¿Y qué creen que este árbol? Pues es un árbol súper especial. Porque aquí en la tierra sabemos que un árbol de mangos siempre da mangos. Un árbol de guayabas, pues da siempre guayabas. Pero ¿qué creen? Que este es tan especial, este árbol, que da 12 frutos diferentes. Y cada mes da su fruto. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué hermoso! A mí me gustaría saber qué tipo de frutos da, ¿verdad? ¡Qué bello está! Pues estar en ese lugar. Aparte, nos menciona, ¿verdad?,
que va a haber otra cosa que nosotros ya sabemos. Y nos dice en la palabra de Dios que va a haber millones de millones de ángeles, ¿sí? Imagínense ahí en medio de los ángeles alabando a Dios, glorificándolo, bendiciéndole, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Nosotros vamos a estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él iba a preparar un lugar para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos en ese lugar, ¿sí? Y nos habla muchas cosas de la palabra de Dios. Hay también algo mucho, muy importante, que es un libro, ¿sí? Y no es la Biblia, quizás sí esté también la Biblia, pero nos habla en la palabra de Dios de un libro que es el libro de la vida del Cordero. Y en este libro van a estar, ¿sí?, anotados los nombres de todas las personas que acepten a Cristo en su corazón. Y todas esas personas van a poder llegar hasta este lugar tan hermoso que es el cielo, ¿sí? Imagínense qué bello. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no estamos escritos en este libro de la vida, no vamos a poder llegar ahí. Todas las personas que han aceptado a Cristo en su corazón están escritos ahí. Pero, ¿qué creen? Que si nosotros volvemos a hacer algo malo, volvemos a pecar, se empieza a borrar nuevamente nuestro nombre de ese libro. En esta hora, ¿sí?, pensemos en eso, en ese pecado que nosotros tenemos. Por ese pecado no podemos entrar, ¿sí?, al reino de Dios. ¿Cuál es? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. A lo mejor es la desobediencia, a lo mejor es la mentira. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Qué es? En esta hora le vamos a pedir al Señor que nos perdone. Si tú reconoces que has pecado y sabes que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y que resucitó, tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Y todos aquellos niños que ya conocen de Dios, pero a veces hacen lo malo, ¿sí? O muchas veces queriendo hacer lo bueno, hacen lo malo, le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. ¿Para qué? Para no volver a cometer ningún pecado y podamos vivir como Él quiere, en obediencia, en santidad, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a hacer esta pequeña oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierren todos sus ojos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos perdones por todos nuestros pecados. Te ruego por todos esos pequeños, Señor, que no te han aceptado y que quieren hacerlo en esta hora, Señor. Permite que ellos te confiesen, Señor, su pecado. Que ellos te acepten como único y suficiente Salvador, Padre bendito. Te ruego, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, nos limpie de todo pecado, Padre. En esta hora, Señor, escribe el nombre, Señor, sus nombres en el libro de la vida, Padre. Te ruego que Jesús entre a sus corazones y que no salgan de ellos, Señor. En esta hora también te ruego por todos, Padre bendito, los que ya te han aceptado como único y suficiente Salvador, y que hemos, Señor, hecho algo malo delante de ti. Perdónanos, límpianos, purifícanos, ayúdanos con tu Santo Espíritu a no pecar más, a ser obedientes a ti, Padre, para que nuestro nombre esté escrito en ese libro tan hermoso, Padre, y un día yo pueda alabar y glorificar tu nombre y estar disfrutando de todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Qué bello, ¿verdad? Qué hermoso lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ¿saben qué? Hay muchas sorpresas más, muchas, ¿sí? Entonces vamos a portarnos bien, chicos, para un día estar nuevamente con el Señor en ese lugar tan hermoso que ha preparado. Ahora vamos a entonar otro hermoso canto, ¿sí? Que Dios les bendiga. Muy bien, chicos, qué bonita enseñanza, ¿verdad? Qué bonita historia estuvo el día de hoy. Bueno, en este día vamos a empezar a ver las historias, la enseñanza del libro Sin Palabras. Y hoy vimos el color
amarillo que representa el cielo, ¿verdad? La hermana Miriam nos habló de lo que hay en el cielo y de lo que no hay en el cielo. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a cantar una canción, un canto, donde dice que hay bellas mansiones en el cielo. Dios está preparando también, dice, de la hermana Miriam nos decía que está, se fue a preparar un lugar para nosotros. Y ese lugar son unas moradas, unas mansiones para ti y para mí. Vamos a cantar este canto. ¿Están listos? Muy bien, vamos a empezar a cantar. Muy bien, pongan atención, vayan leyendo, ¿eh? Mansión gloriosa. Alabanza, ¿verdad? Dice que están las mansiones allá, pero esas mansiones son del pueblo en victoria. Muy bien, chicos, ahora vamos a aprendernos nuestro texto. Mire, aquí en nuestro texto dice, en la casa de mi padre, ¿cuál es la casa? ¿Cuál padre? En la casa de mi padre se refiere al cielo, que es la casa donde vive Dios. Muchas moradas ay, voy pues a preparar lugar para vosotros, o sea, lugar para ti y lugar para mí. Vamos a repetir nuestro texto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra vez. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso está en Juan 14:2. Vamos a repetirlo otra vez. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar a preparar lugar para vosotros. Ya me había equivocado yo. Otra vez. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Eso lo pueden encontrar en Juan 14:2. Así que ustedes ahorita corran por su Biblia, se ponen a leerlo y se lo ponen a aprender. Se aprenden el texto para que lo tengan muy presente, ¿sí? Igual que los cantos. Bueno, y no dejen de compartir este video. Ahora vamos con nuestra hermana Eli para realizar nuestra manualidad. ¿Listos?
Adelante. ¿Qué tal, amiguitas y amiguitos? ¿Ya están listos para aprender su manualidad? Espero que también ya se hayan aprendido el texto de memoria y acuérdense mucho de lo que hay en el cielo. Muchas moradas, imagínense. No, bueno, yo también luego me imagino y digo, qué bonito ha de ser estar allá con el Señor. Y bueno, pues ahora hemos preparado un pequeño cuadrito tan sencillo y tan bonito que hicimos, bueno, hicimos un castillito. No sabemos ni nos imaginamos cómo sea el cielo, pero bueno, vamos a representarlo en forma de un castillito y vamos a ponerle nubecitas porque es allá en el cielo más bien, ¿no? Y nuestro texto de memoria. Ustedes pueden usar cualquier técnica, cualquier material que ustedes tengan. Esto brillosito yo lo hice con diamantina, ustedes lo pueden hacer con foamy brilloso o con algo que se vea así brillante porque hay mucho oro allá en el cielo. Y esto yo lo hice con cartulina, le pegué nada más al centro para que tenga así como una especie de nubecitas. Pero ustedes pueden usar el material que tengan en casa o si sus papás les van a comprar, qué bueno. Y también pueden usar crayolas, colores, plumones, es libre la técnica, la que ustedes quieran usar, ¿sale? Bueno, vamos a ver cómo le hicimos. Vamos a marcar en una hoja, en una cartulina, lo que ustedes tengan. Vamos a empezar a marcar una raya. Bueno, vamos a marcar lo que es ya el castillo. Yo lo estoy haciendo de 12 centímetros de ancho porque más o menos es lo que la hoja va a ocupar, por 10 centímetros de alto en los primeros castillitos. Y luego de 2.5 centímetros cada castillito, cada lado. Le bajamos aquí, hacemos como una E, pero la E de medio va a sobresalir el piquito de medio. Y le vamos a hacer de 3 centímetros acá. Y luego le vamos a hacer 1.5 de ancho de cada, la separación de cada castillito. Y luego le hacemos de 4.5 centímetros para que sobresalga el castillo de medio. Aquí, y ya nada más le cerramos. Ya que tenemos esto, entonces ya empezamos así, ya no, usamos nuestra imaginación, como siempre les digo, y hacemos unos piquitos. Ustedes lo pueden hacer ya con su regla o ahí le piden a sus papis que les ayuden y hagan un castillito bonito, que les quede bonito, que se vea que está, es una mansión. Y ya que lo tienen así, bueno, ya nada más le van a marcar aquí una puerta. Yo le hice así una puerta redonda y luego aquí unas ventanitas. Yo lo estoy haciendo rápido, pero ustedes lo hacen con calma y para que les quede bonito. Y unos cuadritos aquí para que también tenga como un adorno. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a, bueno, aquí ya lo había hecho, lo vamos a trazar ahora o remarcar con un plumón. Ya que está remarcado con un plumón, vamos a colorearlo. Lo coloreamos, yo lo coloreé de, así de color amarillo porque es algo amarillo, brilloso, no sé. Y una vez que ya tienen esto, le van a poner Prit o resistol, lo que ustedes quieran. Les digo, pueden hacerlo de foamy brilloso, o sea, ustedes ya vean lo que tienen que ocupar, lo que tienen en casa o compran. Y le ponen Prit en todos los castillitos, las ventanitas y todo. Y ya luego le ponen la diamantina. Ya le riegan la diamantina y ahí lo dejan para que le riegan en todo. Donde tiene Prit va a quedar pegado. Ah, bueno, también si quieren le ponen aquí abajo en la puerta grande. Bueno, ya, una vez que ya está, ya tiene diamantina, la dejamos secar para que ya ahí quede. Y ya cuando esté seca, vamos a poner nuestro texto de memoria que está aquí. Yo ya no le puse diamantina. Bueno, ponemos nuestro texto de memoria que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. San Juan 14:2. Y ya que tienen esto, entonces cortan 5 nubes y le van a poner unas acá, otra acá. Acuérdense que yo nada le pegué aquí Prit y lo puse así para que se vea así como alzadito, ¿ven? O si quieren ponerle algo abajo, está bien. Y las otras dos las ponen aquí. De tal modo
que va a quedar más o menos así, más bien, sí, porque ustedes la van a hacer más bonito, ¿verdad? Yo le remarqué así como con rayitas azules. Ustedes pueden usar su imaginación, las técnicas que quieran y el material que quieran. Y en la parte de atrás, como siempre, le ponemos un cordoncito o algo comprido con Durex para que lo puedan colgar. O si no tienen, le pueden pegar aquí cinta doble cara, como quieran, pegarlo en donde están poniendo sus textos y aprendérselo en esta semana. Entonces va a quedar más o menos un castillito así, que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Allá en el cielo vamos a tener moradas, como la hermana Miriam nos lo explicó. Y entonces, una vez que ya terminaron, pues ya nos mandan la foto y nos dicen: miren, hermano, ya hicimos esta manualidad. Y ya la van a tener otra manualidad bonita para que la tengan en su casa. Y se acuerden que en la tierra a veces no tenemos pertenencias o casas, pero allá en el cielo vamos a tener una morada celestial. Cada vez que lo vean pegado así en su cuarto, van a ver que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestro lugar está allá en el cielo. Espero que les haya gustado y que nos manden sus fotos. Y que no se les olvide los textos, ni contestar sus preguntas. Bueno, pues esta sería la manualidad de este día. Que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo, primero Dios. Compartan esa transmisión. Díganle a sus amiguitas, a sus amiguitos, para que aprendamos más de Dios. Ah, y otra cosa, antes de que se me olvide ya, más bien ya se me estaba olvidando. Cada 8 días vamos a hacer un círculo. Esta vez vamos a comenzar con el círculo amarillo. Como estamos viendo aquí los colores atrás, empezamos con el color amarillo. En una hoja amarilla, van a con un plato o con un compás, van a recortar este círculo, un círculo amarillo. Y entonces lo van a recortar y ahí lo van a guardar, porque al final de nuestra serie vamos a hacer algo. Y entonces lo vamos a doblar a la mitad, lo pegamos con resistor y nos va a quedar algo así. Lo doblamos otra vez y lo guardamos. Dentro de 8 días vamos a juntar otro color y lo vamos a pegar aquí. Bueno, pues entonces que Dios les bendiga y cualquier cosa vuelvan a ver la transmisión completa para que no se pierdan de las preguntas. Que Dios les bendiga, hasta luego. Nos va a despedir la hermana Miriam. ¿Recuerdan, sí, que hoy vimos el color dorado? ¿Por qué vimos este color dorado? Ah, porque acuérdense que la ciudad es de oro y las calles de oro y las mansiones, recuerden que son casas hermosas, bellas, que ustedes quizás aquí en la tierra han visto algunas casas, algunas mansiones, pero créanme que esas casas se han quedado muy pequeñas a lo que Dios está preparando para cada uno de ustedes. Y en esta hora le vamos a dar gracias a Dios por todo eso. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, Padre, porque tú nos permites, Señor, conocer más de tu palabra, conocer de lo que tú, Señor, estás preparando, Señor, allá en el cielo. Y yo sé que nos vas a dar aún más cosas, Señor. En esta hora te doy gracias, Padre, por mis hermanos, Señor, que hicieron posible esta transmisión. Te doy gracias, Señor, por el hermano Linoel, por la hermana Caro, por la hermana Eli, por la hermana Claudia. Señor, sigue usando nuestra vida para que tu nombre sea altamente glorificado, Señor, y que sea de gran bendición, Señor. Y permite, Señor, que todos, Señor, podamos compartir estas transmisiones para que la gente conozca que hay un Dios verdadero, todopoderoso, al cual alabamos y glorificamos en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye.